sí, buenas tardes, familia. Mira, estoy bien contento porque, mira, International Drive está full otra vez y no estamos en temporada alta. Veo gente caminando por la acera, veo muchos automóviles, mucho ambiente, mucho movimiento. Sí, quiere decir que Orlando está volviendo otra vez. Una de las cosas que me llamó la atención que estaba estudiando esta semana es personas que están comprando casas o apartamentos vacacionales, y aparte de ofrecer la casa vacacional, están ofreciendo un carro que el cliente puede alquilar. Hoy en día hay muchos apps que te ayudan a hacer esto. Una de ellas es Turo, T-U-R-O, que puedes alquilar tu carro y ellos se encargan de del seguro, del cliente, de cobrarle de todo, y al final de la jornada te envían tu dinero. So, algo. Y una cosa, si la casa no se está alquilando, el carro siempre se alquila, o alquila los dos, o alquila uno el otro. Lo bueno de ese es que es poco dinero para entrar. Si compras un carro nuevo, que by the way, no compres un carro escrachado, porque va a dejar a pie a tu cliente, vas a quedar mal. No, esto de alquiler de auto, tienes que tener un carro nuevo o menos de 2 años. So, te compras un carrito, sea financiado o sea, you know, en cash, como tú quieras. Pero los he visto nuevos, y no tiene que ser un carro súper estambótico. Compra lo que caiga en tu presupuesto. Así que alquilar casas vacacionales y alquilar tu propio carro, eso conlleva pues otra logística. ¿Quién va a limpiar el carro? ¿Quién es el mecánico? Eso tienes que o contratar a alguien local o donde tú estés que maneje eso, ¿ok? Igual que alguien maneja tu casa vacacional, pues eso es una persona que, ¿verdad?, le chequee el aceite, asegure que limpien entre familias. De nuevo, una logística, pero conozco gente que tienen 2 carros, 3 carros, 5 carros y lo emparejan con su casa o apartamento vacacional. Así que esto es algo que, gracias a la tecnología, y hay que mirar, pero el carro si me lo dañan, bueno, o si me lo chocan, la compañía Turo es una de las cosas que tienen, saca el coche antes de tiempo. Una de las cosas que tienen es que tienen un seguro que cubre al pasajero. En el momento en que acepte el automóvil, desde ese momento en adelante, hay un seguro de $750,000 que cubre el carro si algo pasa, hay un accidente, etc. So, es una buena idea. Tiene riesgos, como todo negocio tiene riesgos, pero haciéndolo bien. Y otra cosa, hay pocos automóviles, como el año pasado estaba todo cerrado, los que hacen carros construyeron menos carros. Son los carros que hay, no dan para, ¿cómo se llama? Yo quiero que este me pase. Ajá. Mira, gente caminando en la calle, mira. Ay, eso yo no lo voy a hacer tiempo. Mira, más gente allá caminando. ¿Viste? El turismo volvió a Orlando. So, si vas a comprar, si quieres abrir un negocio de casas vacacionales y de carros vacacionales, porque lo estás alquilando como si fuera un rental car, ¿ok? Puedes hacerlo los dos o puedes hacer uno o el otro. Hazlo según tu presupuesto. So, estoy viendo cómo te puedo ofrecer el servicio de manejarte el carro. Sí, a ver si vale la pena yo hacerlo. Estoy tirando los números, pero lo puedes hacer tú o puedes contratar a alguien que lo haga, ¿ok? Lo mío es ayudarte a alquilar tu casa vacacional y el carro. Si tú tienes un carro, yo te puedo ayudar a promocionarlo y te cobro por el servicio y ya tú sabes. Pero mira, el turismo volvió a Orlando. Fui a los parques, están full, las filas brutales. Ahora abrió la nueva montaña rusa en Universal. Eso estaba full, filas de 4 horas, chacho. Así que esto de... Pero mire este señor, mire Mister, pero tiene que caminar. Ok, seguimos por aquí. Anyway, escuché que ya van a abrir los cruceros otra vez en julio.
aquí en Cabo Cañaveral. Estamos todavía en el proceso de aprobarlo, pero al abrir los cruceros, eso va a haber más oportunidad, más gente que viene en Orlando, y todo el mundo pues hacen cruceros y par de días de Disney. Algo bueno de alquileres de carro en Orlando es que la mayoría de la gente alquilan el carro, pero están en el parque todo el día. So, te alquilan el carro, llegan al parque a las 9 y no salen hasta las 10 de la noche. El carro está ahí estacionado. Pero ellos quieren la flexibilidad de poderse mover a su... Eso. So, casa vacacional y carro vacacional, yo te puedo ayudar a promocionarlo si compras ese tipo de... ¿Verdad? Quieres hacer ese tipo de inversión. De nuevo, lo de los carros vacacionales, yo todavía estoy aprendiendo. Lo de las casas vacacionales, llevo 30 años y yo estoy buscando inventario. Estoy buscando quien tenga... Especialmente me están pidiendo mucho apartamentos.